El nacimiento de Naya nos agarró por sorpresa. Por más que quisieron estar programado para que pudiéramos viajar en fin de semana toda la familia a conocerla, ella decidió nacer un día entre semana. Fue imposible estar el día del nacimiento. Y es la primera vez que me pierdo el nacimiento de un sobrino mío y eso me hace ponerme sentimental. Nada, iba camino al aeropuerto y nos detuvimos porque me acaban de marcar para decirme que sí se va a hacer mañana la campaña. A mí me acaban de avisar también porque me estaba marcando. ¿Qué vas a hacer? No, güey, pues ni modo que me vaya, porque está cañón. Hasta donde yo sé, se le ha frustrado varias veces el plan de conocer a Naya, su nueva sobrina, y supongo que eso lo está afectando en su estado de ánimo. La voy a conocer cuando tenga 15 años, ya me resolveré. ¡Ho, ho, ho! ¿Qué pasó? Ya van a ser mi sobrina, se acaban de ir al hospital mi hermano y mi cuñada. Escribió a mi mamá como en privado, o sea, no lo puso en el grupo. Ya los vamos a llevar al hospital. ¿Qué sientes? No sé, es mi primer sobrina niña y es como, también es algo especial. Como que siento nostalgia porque no puedo estar con ellos. Mañana pasado agarraré un avión e iré a conocer a mi sobrina. ¿Cómo se va a llamar, ya sabes? Naya. ¿Qué significa? Naya significa deseo, o sea que también se podría llamar Deseo Cárdenas Sosa. Le voy a decir Wish. ¡Ya van a ser Wish! 8 meses para que mi cuñada nos dijera cómo se iba a llamar. Como para que yo, mira, en 2 minutos le cambiamos el nombre, se llama Wish. Tienes que ver cómo Memito dice el nombre de su hermana. Mañana nace Naya, ¿eh? Espérense para que la vean. Va a estar preciosa. Sí, pero sí, sí. El nacimiento de Naya nos agarró por sorpresa. Por más que quisieron estar programado para que pudiéramos viajar en fin de semana toda la familia a conocerla, ella decidió nacer un día entre semana. Nació en la noche. La ciudad de Veracruz está a casi 5 horas de donde yo vivo. Fue imposible estar el día del nacimiento. Y es la primera vez que me pierdo el nacimiento de un sobrino mío. Y eso me hace ponerme sentimental. Como que siento que voy perdiendo espacios y momentos importantes de mi vida familiar, por cuestiones de trabajo. Y no sé si decir que no me gusta porque las cosas que me pasan al mismo tiempo son increíbles, pero la familia es la familia y me gustaría tener un poquitito más de tiempo para poder estar con ellos. Después de 15 días de que había nacido, tuve literalmente 24 horas para poder ir a Veracruz. Estoy a punto de llegar a una ciudad de México que de verdad lo único que me causa es amor. Por fin, dentro de la familia Cárdenas hay una nueva sobrina. Llegué y evidentemente tener que seguir un protocolo de hacerme una prueba COVID para que al otro día poder estar con ella y con y con mi hermano. Cuando me hice la prueba, todo salió bien. Llegué a casa de mi hermano y en eso, mi sobrino, el chico Guillo, se rompió un brazo. La reunión familiar acabó yéndose mi hermano, mi cuñada, con mi nueva sobrina y Guillo al hospital. Y a partir de ahí no los pude volver a ver porque mi vuelo salía a las 7 de la noche. 8 días después, logro hacer un espacio en la agenda para poderme ir un día completo a poder estar con ellos. Y lit, en el camino hacia el aeropuerto, confirmaron una campaña que se tenía que grabar al otro día. De verdad, parece que la vida se empeña en que yo no pueda ir a Veracruz. Literalmente voy camino al aeropuerto y me acaban de llamar para decirme que mañana se tiene que grabar sí o sí una campaña que tenemos con una marca muy importante. Es desesperante, en serio es desesperante. No puedo creer que me pasen este tipo de cosas a mí siempre. Esto me está marcando, Jorge. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Nada, iba camino al aeropuerto y nos detuvimos porque me acaban de marcar para decirme que sí se va a hacer mañana la campaña. A mí me acaban de avisar también porque me estaba marcando. ¿Qué vas a hacer? No, güey, pues ni modo que me vaya, Jorge, está cañón. Digo, igual entiendo que por algo pasan las cosas, güey. Pero ¿sabes qué? Lo que más odio de todo es como estarles cancelando. Como que sí voy, ya voy para allá, en un ratito nos vemos. Y ahorita volver a escribir y decirles, hey, me tengo que trabajar y... No sé. Tranquilo, todo está bien. Sí, órale. Gracias, güey, bye. Las cosas no están del todo bien en la vida como para tú rechazar trabajo. Y no es que solamente dependa de mí. Mucha gente vive también de nuestro trabajo y de las cosas que nosotros hacemos. Y no se puede cancelar así como así y dejar a gente sin trabajo y dejar a gente mal porque yo tengo un berrinche de ir a conocer a una de mis sobrinas. Ella nació hace ya casi un mes. Y por más que he intentado ir a conocerla, cargarla, estar con ellos y pasar algunos días juntos, de verdad el trabajo y las responsabilidades que tengo ahora acá en México han sido demasiado grandes. De verdad hay que estar en muchos lugares un mismo día y no tener el tiempo de ni siquiera ir a abrazar a tus papás, de verlos, de estar con ellos, aunado a toda la situación por la cual estamos viviendo y que tenemos que cuidarnos mucho más y cuidar a nuestros familiares. Juntarnos ha sido demasiado, demasiado complicado. Y espero encontrar en algún momento el tiempo para podernos ver antes de Navidad o después de eso.
Llevo varios días viendo a Diego bastante estresado y no se me hace raro porque esta es una temporada donde nosotros grabamos mucho contenido para ustedes, tenemos mucho trabajo y eso hace que no tengamos tiempo para ver a nuestras familias o no tengamos tiempo ni siquiera para nosotros. Y creo que Diego está metido en un tema así. Hasta donde yo sé, se le ha frustrado varias veces el plan de conocer a Naya, su nueva sobrina, y supongo que eso lo está afectando en su estado de ánimo. Yo estaría exactamente igual. Extraño mucho a mis papás, extraño mucho a mi hermano, quiero verlos, pero a veces no hay tiempo por este trabajo. Entonces en este momento estoy yendo a convencer a Diego de que haga algo para solucionar el problema. ¿Has hablado con tus hermanos o algo así sobre Naya? Uy, pues es que Lit es como que no voy a poder cargarla nunca. Así, verla bien, estar con ella, es como irreal. La voy a conocer cuando tenga 15 años, ya me resigné. Pero no se trata de que estés afectándote la vida, güey. No se trata de que estés así. Podemos parar algo de trabajo y que le dediques unas horas a tu familia y que vayas a conocer a Naya. Lo intenté y así sucedió, güey. O sea, literalmente viajé 17 horas a Veracruz y no sucedió. Regresé sin nada y ahorita por trabajo no voy a poder. Y la neta, no me gusta jugar con mi trabajo, güey. No me gusta afectarte a ti, no me gusta afectar a nuestra empresa. ¿Y por qué no hablas conmigo y te haces algo, güey? O sea, los puedes traer. Yo no puedo ir y entonces todo el mundo tiene que venir por mi culpa. Pero el punto es facilitar las cosas. Si tú les mandas boletos de avión y los invitas acá a México, creo que va a estar padre. Puedes hacerles como una sorpresa de: hermano, quiero conocer a mi sobrina, tráela. No puedo ir, está bien. Les hacemos una fiesta. ¿También quieres conocer? Pues sí, la verdad me da curiosidad. Yeyo, por favor, sal del drama. Voy a escribirle a mi hermano. Ya llegó el momento, llegó Naya desde Veracruz, por fin voy a conocer a mi nueva sobrina. ¡Y estás llegó, emocionado! Güey, no sabes de qué forma, llegó mi cuñado obviamente, mi hermano, y llegó Guillo. ¿Quién está ahí? ¡Oh! Sí. Hola, mi amor. Hola, chicos. Hola, hola. Y otra persona. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Te presento a Naya. ¿Cómo? Te presento a Naya. ¿Quién es Naya? ¡Ahí! ¡Mírala, bebé! ¡Qué hermosa! Hola, hermano. Bienvenido. ¡Ay, ya cosa está sucio! Oye, y está despierta. Esa es mi hermana. ¿Cuándo nació? ¿Hace cuánto más o menos? Un mes. ¿Un mes? Sí. Mira quién vino a saludarla también. ¡Pamela! ¡Mira! ¡Mira la bebé! ¡A ver! ¡Hola! Se está despertando. Hice su primer viaje y vino a saludarnos a todos. Me voy a poner un trapito. ¿Sí es así? Ay, 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 hola. Yo soy Naya Cárdenas Sosa y es la nueva invitada a la familia Cárdenas. No sabemos si se vaya a quedar, solo que nos caiga bien, si no, la devolvemos. No, no la puedes devolver. ¿Qué se siente que tienes por primera vez una hija niña? Uf, sí es bien diferente, ¿no? Diferente, es diferente. Es que es la primera bebé niña de toda la familia, bueno, después de tres escuincles. Sí. ¿Te gusta tener una hermana? Sí. Es increíble, ¿no? Sí. ¿Cómo llora? ¿Mucho o no? Mucho. ¿Sí llora mucho? Sí, cuando hace poco. ¿Qué se siente ser el hermano mayor? Grande. ¿Grande? Oye, ¿tú no vas a cargar a Naya o qué? Ahorita la cargo, fíjate que... Mira, Fanela, mira. Fanela. Es que por lo que he escuchado no le gusta estar sentada. A ella le gusta estar dando vueltas por la casa. ¿Cómo cuánto pesa? No sé, nada. ¡Ya la hiciste llorar! No, no, no. ¿Por qué llora? Creo que está buscando aquí. No llores. Mira, ya se estuvo quieta con su chupón. ¡Ay, oh, qué hermosa, mira! Ya por fin, después de 5 semanas te acosté. Ya por fin. Igual nació gigante, es como si lo hubiera cargado sí, recién no, nacida. Manches, estaba gigante. Con un montón de pelo, ¿no? ¿La rapo o no la rapo? Obvio, sí, ¿no? Que nos digan. Bebé queremos rapado. Que la rapen, okay. Que la rapamos. Conste, la mamá lo acaba de decir. Ustedes deciden, ahí abajo. Like si la rapamos, dislike si no quieres que la rapemos. Solamente si nos dejas grabarlo, Valentina. Sí, está bien. ¿Segura? Bueno, lo que digan los rulers. Los rulers mandan en esta casa. Muchas veces cuando estás enfrascado en una tormenta, en un problema, no te das cuenta de que puede haber muchas soluciones. Yo tengo a alguien al lado que normalmente me ayuda a salir de eso y fue una gran idea hablarle a mi hermano. Yo no lo había querido hacer por pena, porque a lo mejor yo tampoco quería interferir en sus planes, pero es que fue increíble levantar el teléfono y decirle: hey, ¿quieren venir este fin de semana? Los invito. Y que dijera: sí, cancelo todo lo que tenga porque queremos ir a estar con ustedes. De verdad fue una sorpresa increíble verlos entrar por esa puerta. Ahora sí cargarla, ver a mi hermano, a mi cuñada, a Guillo. Tal parece que la vida acomoda todo para que pudiéramos adelantar nuestra Navidad y toda la familia pudiéramos estar juntos. Gracias por haberlo logrado.
Yo espero que les gusten mucho estos videos. Es un video muy diferente a lo que normalmente compartimos y así, pero también está chido compartirles esta parte. Así es que si les gustan este tipo de videos, coméntenlo aquí abajo. Es la única forma de que nosotros nos demos cuenta. Déjanos un like y me encanta seguir compartiendo esta parte de mi vida, porque tú, que me estás viendo, también eres parte de mi familia. Y mucho más ahora que nos estamos viendo 24/7. ¿Y saben qué, rulers? Los amo para siempre. Adiós. ¿Estás listo para ir al mercado de Sonora? Literalmente, haz de cuenta que se acaba de enamorar de un guajolote, de un pavo, de algo así, que se encontró adentro de un coche. Yo te lo compro, yo te lo compro. Solo para que no lo mates. 400 pesos. No, papi, con eso no cena en la Navidad. ¿Cómo nos vamos a quedar con un guajolote? ¿Dónde lo vas a poner? La negociación llegó a 1,300 pesos. ¿Y ahora qué voy a hacer con un guajolote? Yo también, está loco ese brother. Ya le está preguntando cómo lo cuida y qué va a hacer. No puedo creer en qué momento venimos a comprar cosas para una posada y terminamos con un nuevo integrante en la familia Roulette.